En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la reflexión de las estaciones del Vía Crucis, la comunidad cristiana reflexiona y profundiza en el misterio de la pasión y muerte de Cristo. Esta devoción nos ayuda a comprender los sentimientos de Jesús y su gran amor por nosotros. Aunque puede haber excesos en sus representaciones, la tradición del Vía Crucis está muy arraigada en la fe de nuestro pueblo hispano, que capta como ningún otro pueblo el sentido del sufrimiento y de la entrega por amor. Desafortunadamente, en ocasiones, nos dejamos llevar por la pasión externa de Jesús y no consideramos la intención y los sentimientos que vivió en esos momentos. O también celebramos la pasión de Cristo como algo pasado y a la que estamos conectados solo con el recuerdo. La pasión de Jesús, resumida en su Vía Crucis, se sigue dando hoy en su cuerpo, que es la Iglesia. Presentamos en este Vía Crucis un aspecto de la pasión de Jesús actualizada en los matrimonios. Esta visión diferente de la pasión nos puede hacer entender cómo los sufrimientos de la vida diaria matrimonial, al vivirlos con amor y unidos a los de Cristo, pueden ser redentores. La pasión de Cristo, entonces, no es algo del pasado, pues es también nuestra pasión. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué fácil es condenar a muerte. Nos sale más económico condenar a muerte que dar la oportunidad a la vida. Y es que la vida ya no es algo importante para nosotros, sobre todo la vida de los indefensos. Hemos creado una sociedad a nuestra medida, en la que preferimos la comodidad, la fama personal o la tranquilidad egoísta que a la misma vida humana. La vida es el regalo más grande que puedes darle a un ser, y muchas parejas no la valoran, ni quieren hacerse responsables de ese regalo, y lo destruyen. Tan solo en Estados Unidos se realizan 1,5 millones de abortos al año, es decir, 4,200 cada día, o 171 abortos cada hora. Esto nos habla de cómo nos hemos acostumbrado a condenar a muerte y rechazamos la vida. Cada día se renueva tu Vía Crucis en cada ser humano inocente que es quitado de en medio como si fuera un mueble que estorba. Señor Jesús, nosotros también hemos sido responsables de condenarte a muerte, porque no hemos hecho nada para defender esas vidas inocentes que tú amas. Hoy te pedimos perdón por nosotros y por todas las parejas que no se hacen responsables del regalo de la vida. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Oración. Padre, tú que siempre nos das vida en abundancia y lo haces todo bueno porque eres un Dios de amor, te rogamos nos hagas experimentar ese amor para vivir con más responsabilidad nuestro amor de pareja y luchar en favor de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación. Jesús carga con la cruz.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. En la relación de la pareja es muy importante saberse aceptar el uno al otro, con sus limitaciones y sus capacidades. Esta es una manera de responder a la invitación de Jesús de cargar la cruz de cada día y seguirlo unidos como esposo hasta que la muerte nos separe. Señor, qué tristeza que actualmente muchas parejas, en lugar de enriquecerse mutuamente con sus valores personales, huyen de la responsabilidad del verdadero amor que exige la decisión a amar, pues buscan soluciones inmaduras o pragmáticas como el divorcio o el rechazo, lo cual lleva a formar familias desintegradas y desunidas donde tu amor no está presente. Señor, qué alegría que muchas parejas aceptan la cruz de la mutua aceptación y deciden ayudarse en sus limitaciones para crecer como una sola persona. En el amor encuentran la respuesta y la fuerza para entenderse, aceptarse y retarse a crecer y a cambiar. Así la cruz no se convierte en una carga, sino en un camino. Señor Jesús, perdona a todas aquellas parejas que no quieren aceptar tu invitación a cargar la cruz de la mutua aceptación y viven por ese motivo cargando con su propia destrucción. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón. Oración. Padre bueno, concédenos a todas las parejas vivir siempre unidas con el amor del Espíritu Santo. Que la fuerza de nuestro amor nos ayude a cargar la cruz de la mutua comprensión y aceptación, para de esa manera vivir en armonía y caminemos siempre unidos para un día alcanzar juntos el reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, somos especialistas en señalar al prójimo cuando cae. Nos sale muy espontáneo señalar y acusar a los demás sin compasión. Se nos olvida que nosotros también podemos caer. También somos inflexibles y hasta crueles cuando señalamos los errores de nuestra pareja. Estamos ciegos por nuestra falta de comprensión. En lugar de ayudar a nuestra pareja, la hundimos todavía más. La mutua comprensión es un regalo tuyo que acrecienta la comunicación y el diálogo. Qué pena que nos ejercitemos en esta virtud y que nos limitemos a mirar cómo cae nuestro compañero o compañera a la vida, sin hacer nada. Qué mal nos vemos siendo solo espectadores de la caída de los demás. Y lo peor de todo es que no nos sentimos mejores que ellos, como fariseos escandalizados por los errores de nuestros hermanos. Señor Jesús, te pedimos perdón por las ocasiones en que no nos hacemos responsables del regalo de la comprensión y por nuestra falta de amor. No somos capaces de ayudar y consolar a nuestros hermanos que caen. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, ¿tú qué quieres que nos amemos unos a otros, como nos has amado en tu Hijo?
Te rogamos que nos hagas experimentar como pareja el amor del Espíritu Santo, para que su fuerza nos ayude a comprendernos y a apoyarnos durante toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus profundas llagas crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué inmenso dolor encontrarte con tu madre y con las personas que tanto te amaban. Pero ahora ese dolor se agudiza, como miras el desamor, los celos, las críticas y los pleitos de las parejas, con aquellos que nos has dado como familia política. Es tan fácil y agradable ser egoísta, indiferente y hasta crueles con los suegros o cuñados, sobrinos, primos. Sin lugar a duda, Jesús, cada día revives tu viacrucis, al mirar que el mandato del amor no lo practicamos. No nos amamos como familia, no nos comportamos unos con los otros como tus hijos. En lugar de encontrarnos como apertura, paciencia, buen ánimo con nuestra familia política, siempre vamos predispuestos mental y sentimentalmente para cobrarnos lo pasado, para hacernos los ofendidos o para burlarnos de alguno de ellos, siendo que es a ti a quien ofendemos primeramente. Jesús, en nombre de las parejas que desprecian los dones que el Espíritu Santo ha derramado en la familia política y por nuestras propias actitudes de rechazo a ellos, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, te pedimos nos concedas experimentar y compartir de tu mismo amor y que como pareja nos unamos plenamente a todas aquellas personas que tú mismo nos has dado como parte de nuestra familia para que vivamos como tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Quinta estación, Jesús es ayudado por el Cirineo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué tristeza constatar que entre tantas personas que te miraban cargar la cruz, solo una te ayudó a cargarla. Tal vez fue más doloroso para ti experimentar la pasividad de los demás que el peso de la misma cruz. ¿No estaremos repitiendo esta estación en nuestro matrimonio? Pues muchas veces somos espectadores pasivos de cómo nuestra pareja carga con la cruz diaria del quehacer, los problemas, el cansancio, las limitaciones personales, los hijos, pero ni siquiera recibe una palabra de aliento o una acción que manifieste nuestra solidaridad o nuestra corresponsabilidad. Jesús, cuando nos diste el mandato del amor, no le pusiste límite ni horario de oficina. En el matrimonio no se lleva la cruz por turnos. Nos hemos comprometido a llevarla juntos para toda la vida.
Así es como expresamos nuestro amor responsable, pues la cruz de mi pareja es también mi cruz. Señor, queremos responder a nuestra vocación al amor y por ello queremos ayudarnos uno al otro a cargar la cruz como lo hizo el cirineo contigo. Perdónanos porque no hemos sido apoyado para nuestra, no hemos sido apoyo para nuestra pareja y hemos dado mal testimonio a nuestros hijos y amigos. Perdón, Señor, perdón. Señor, perdón. Padre, tú eres la fuente de auxilio para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a sostener con amor nuestra cruz de cada día y la de nuestra pareja, para que las transformes en cruces de gracia y de salvación, especialmente por los sacerdotes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los tres clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Señor, la tradición cristiana nos dice que una mujer compadecida de tus sufrimientos y humillaciones se acercó valientemente a limpiar tu rostro ensangrentado. Tal vez esa pequeña acción en sí misma no te sirvió de mucho externamente, pero cuánto amor y comprensión experimentaste con ese sencillo detalle. Esa mujer creía en ti, por eso no le importó arriesgar a recibir ningún reclamo o castigo, pues bien, valía la pena demostrarte con ese gesto su gran cariño. En el matrimonio tenemos empañado el rostro del amor por nuestra falta de fe en ti, porque no consideramos la dimensión sobrenatural del sacramento del matrimonio y nos amamos solo en el plano humano. Cuando nos alejamos de ti, no alcanzamos a ver el proyecto del Padre y nos encerramos en nosotros mismos. Luego, nada tiene sentido, ni la vida de los demás. Pero cuando se vive en la fe, es mucho más fácil limpiarnos mutuamente nuestras faltas y errores. Y entonces, como la Verónica, ayudamos a nuestra pareja a seguir con la cruz de cada día. Jesús, queremos pedirte perdón por los momentos en que por nuestra falta de fe no hemos sido capaces de limpiarnos mutuamente nuestras faltas, ni hemos considerado nuestro matrimonio como una gracia tuya. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, revive en nosotros el compromiso del sacramento del matrimonio, que nuestra vivencia de fe nos mantenga siempre dispuesto a amarnos y a limpiarnos nuestras mutuas heridas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las tres horas de agonía en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Séptima estación.
Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Señor Jesús, en muchas ocasiones no hemos podido ser humildes y no hemos correspondido con amor y respeto a la persona que nos diste como compañero o compañera por toda la vida. Por causa de los celos, la falta de comprensión y del diálogo, violentamos física y psicológicamente a nuestra pareja. El dolor y el rechazo que mi pareja sufre por este motivo es tu mismo dolor. El romance de mi pareja se va muriendo hasta llegar a la desilusión total. Cada vez que yo actúo con violencia, Jesús, qué tristeza constatar que el ser que nos diste como tu mejor regalo para que en tu nombre nos ame, no lo valoremos y lo respetemos, en lugar de ser el signo como matrimonio de cómo amas a tu iglesia, somos por la violencia un antisigno. Por esto te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú que nos diste un ejemplo en Cristo del amor a la iglesia y en José y María un modelo del matrimonio, te pedimos que acrecientes nuestro amor con el tuyo, para desterrar de nuestra vida todo tipo de violencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Todos. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, al irnos alejando en nuestra relación como pareja por la falta de comunicación, continuamos hoy tu vía crucis. Nos vamos muriendo como una planta por la falta de agua. El amor que nos juramos se quedó como una promesa del pasado. Y desafortunadamente no la renovamos con nuestro diálogo diario. ¿Qué ejemplos tan edificantes nos diste al escuchar a los que nadie quería escuchar? Tus palabras, tu atención y tu cariño devolvieron vida a tantas personas. Y nosotros preferimos escuchar la televisión en la casa o el radio cuando vamos en el auto, y no tenemos la delicadeza de escuchar lo que mi pareja está viviendo en su interior. Olvidamos que el camino para ser una sola carne es la comunicación. Señor Jesús, perdón por no saber dialogar como pareja, pues preferimos el silencio que nos aísla o el ruido que nos bloquea. Por las veces que no hemos abierto el corazón a nuestra pareja, y por falta de nuestra comunicación no verbal, te pedimos perdón, Señor. Perdón, perdón, Señor, perdón. Perdón. Padre bueno, tú que eres una unidad con el Hijo y el Espíritu Santo, concédenos el don de la comunicación para poder ser reflejo del amor y cumplir tu proyecto de ser a tu imagen y semejanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pequé, pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, como te ha de doler la desintegración de la familia por la falta de diálogo entre padres e hijos. Desgraciadamente, esta situación se agrava por la falta de atención y cuidado hacia ellos. Para muchos padres es mejor mirar la televisión o encerrarse en los propios problemas y no darles la atención adecuada. No nos preocupamos por darles un espacio para comunicarnos con ellos, ni buscamos la manera de entenderlos. Preferimos ser autoritarios, mandones, capataces, y raramente reciben una palabra de aliento, una caricia o unos minutos de atención. Si ellos caen en algún error, en lugar de ayudarlos, los regañamos y los rechazamos. Y luego les reclamamos que no nos ayudan ni colaboran con nosotros. Jesús, perdona nuestra negligencia, porque no hemos sabido ser verdaderos padres, porque preferimos nuestra comodidad, quedarnos con alegría a nuestros hijos. Por esto, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Oración. Padre bondadoso, te pedimos que nos enseñes a ser verdaderos padres para tus hijos, que también son los nuestros. Que aprendamos a darle ternura, comprensión y les ayudemos a crecer con sus cualidades personales, pero con todo el amor que, como padre, debemos brindarles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, de nuevo estamos repitiendo el momento en que los soldados te despojaron de tus vestiduras. Lo poco material que te quedaba se los repartieron, sin importarle tu misma persona. En lugar de poner su interés y su corazón en ti y recibir tu amor, tu gracia y perdón, prefirieron tus vestiduras. Ahora somos nosotros, los matrimonios, quienes hemos invertido los valores espirituales por los materiales, pues con nuestras actitudes afirmamos que es más importante poseer que vivir, que nos interesa más tener que ser. Al confundir y cambiar los valores espirituales por los materiales, promovemos el lucro, la vanidad, el consumismo.
cosas que nos producen vacío y frustración. Qué tristeza que muchas parejas nos pasamos la vida trabajando para pagar las deudas de tantas cosas innecesarias y superfluas, y al final de cuántas nos quedamos vacíos. Jesús, te pedimos perdón porque en lugar de buscarte a ti, nos dejamos llevar por la mentalidad consumista y materialista del mundo moderno. Perdona nuestras faltas de amor a los valores espirituales que nos dan la luz para disfrutar de los materiales. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre de las misericordias, que nunca nos abandonas y siempre nos das de tu vida en abundancia, te pedimos que al buscar las cosas materiales necesarias para vivir dignamente, no nos impidan buscar los valores espirituales que realmente le dan sentido a nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, si hay algo que no va contigo es la falta de perdón. Parece como si te hubieras dejado clavar en la cruz para darnos a entender que tus brazos están siempre abiertos para recibir a los que se acerquen pidiéndote perdón. ¿Cuándo aprenderemos que si no sabemos amar, no sabremos perdonar? Muchas parejas no saben pedirse perdón, pues piensan que van a perder su imagen de perfectos, o experimentan miedo porque piensan que su pareja los puede considerar débiles y prefieren seguir adelante sin dialogar ni confrontarse maduramente. Esto va provocando un distanciamiento cada día más grande y entonces mutuamente se crucificarán, pero no para tener los brazos abiertos para perdonar, sino para morir llenos de amargura y resentimiento. Jesús, por las veces que nuestro orgullo o nuestras máscaras nos impide pedir perdón o darnos el perdón, por las veces que hemos dejado crecer el resentimiento y luego se transforma en deseo de venganza, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre de las misericordias, tú que constantemente nos perdonas, tú que nos enseñas cuánto nos amas, pues nos has dado a tu Hijo para que tengamos el perdón, y por medio de su palabra nos enseñas la importancia de amar a nuestros hermanos. Mueve nuestro corazón para aprender a perdonar y a olvidar, como tú perdonas nuestras ofensas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima, duodécima estación. Jesús muere en la cruz. De rodillas todos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué grande amor tuviste para con nosotros, que diste la vida por amor en la cruz. No es fácil morir por amor. Actualmente, ya nadie muere por amor a otro. Más bien, se muere por amor a sí mismo. Para muchas personas es inaceptable que tú nos invites a dar la vida por nuestros hermanos, especialmente por nuestro esposo o esposa. Cuando en un matrimonio no se está dispuesto a morir uno por el otro, entonces los dos mueren. Y es en ese momento cuando nuestra relación matrimonial es para ti como un nuevo calvario. Los azotes, las espinas, los insultos, la cruz, los clavos se vuelven a hacer presentes en tu nueva pasión de dolor, provocada por nuestro egoísmo, nuestros rechazos, nuestros odios como pareja. Allí, donde debería de reinar el don del amor que nos has regalado en el sacramento del matrimonio, reina la muerte del desamor. Para ti es más doloroso cuando en un matrimonio muere el amor que los mismos sufrimientos físicos que sufriste en tu pasión, porque eso significa que tú has muerto en el corazón de ese matrimonio. Jesús, por la tristeza que te causamos cuando dejamos que tú mueras en nuestra relación matrimonial por la falta de amor, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, con tu presencia llenas de amor y de vida nuestra existencia. Te pedimos nos hagas comprender y amar nuestro sacramento del matrimonio y nos des a tu Espíritu Santo para tener vida en abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. En esta estación queremos reflexionar cómo el mundo moderno nos seduce con los antivalores del amor. Qué atractivo se nos presenta la fama, el poder, el tener. El proyecto del mundo moderno nos ofrece el ser dioses. Nos ofrece mil disculpas para todas nuestras actitudes egoístas. El mundo moderno nos quiere justificar el rechazo de los valores del Evangelio y hacemos sentir cómodas en nuestra situación de pecado. Nos da miedo la cruz. Pensamos que ella es una maldición. Pero con tu ejemplo y tu palabra nos has enseñado que la cruz es un camino, que la cruz
es la expresión más plena del que ama. Solo el que ama es capaz de entregarlo todo. Jesús, queremos ayudarte a bajar de la cruz que nos pertenece. No es justo que tú estés clavado en nuestro lugar. Rechazamos la invitación que el mundo moderno nos hace al confort y a la vida fácil, y queremos dar la vida por los demás, sin esperar recompensa. Señor Jesús, en nombre de todas las parejas y por las veces que no hemos sabido amar y rechazamos al sacrificio, porque aceptamos la seducción del mundo moderno, desvirtuando el verdadero amor, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú que eres amor y de quien somos imágenes, concédenos renovar nuestro amor como pareja y con la fuerza de tu Espíritu Santo estar dispuestos a aceptar con amor la cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por tu agonía santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Undécima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, si pudieras comparar tu sentimiento ante la realidad del divorcio, seguramente lo expresarías comparándolo como el estar enterrado en vida en un sepulcro frío y oscuro. Actualmente se constata un crecimiento del número de divorcios, lo cual indica que estamos siendo influenciados por la mentalidad de una sociedad permisiva donde el úsese y deséchese nos quiere hacer ver como normal que el matrimonio es una institución meramente convencional y superficial. Qué tristeza cuando las parejas juegan a amarse y es entonces cuando el matrimonio pierde sentido. Qué tristeza para tu corazón la mentalidad de la sociedad actual que toma este bello don en el que expresamos nuestro amor y compartimos tu amor y el de nuestra pareja en un contrato comercial de compra-venta o de renta. Los esposos temen más una demanda legal de su pareja que perder su amor. ¿Fue este tu proyecto cuando pensaste en el hombre y la mujer? Señor Jesús, te queremos pedir perdón por todas las parejas que por una u otra razón han llegado al divorcio legal o espiritual. También te queremos pedir perdón por nosotros, pues por nuestra falta de diálogo o por nuestros comportamientos, ofendemos y nos vamos alejando poco a poco de nuestro esposo o esposa. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre de amor, tú que has instituido el matrimonio como un sacramento de amor en tu iglesia, te rogamos que nos conceda la sabiduría y fortaleza de tu Espíritu Santo para vivir con fidelidad los sagrados compromisos que adquirimos el día de nuestra boda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Undécimo quinta estación. Jesús resucita. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección, y si hemos resucitado con Cristo, hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo. Así como Jesús no nos falló, prometiendo la resurrección al tercer día, nosotros no podemos fallarle a los nuestros en la muerte de ciertos actos negativos que atenta contra la familia, y vivir la resurrección de cambios nuevos que están o estarán incorporados. No será fácil. Los malos hábitos que estamos dejando a un lado estarán rondando el hogar para tentarnos y volver a ellos. Puesto que conocen con detalle nuestras debilidades y saben en qué momento pueden llegar. La solución para vencer la tentación es recordar siempre que Jesús, a pesar de las dificultades y debilidades humanas que experimentó, nunca se dejó vencer. Por el contrario, salió victorioso y con la misión cumplida. Jesús resucitado, ayúdanos a verte como modelo en nuestra vida diaria, para así lograr también resucitar la familia, el matrimonio, los hijos y la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oración final. Padre Santo, después de recorrer paso a paso el camino de la cruz, concédenos la gracia de grabar en nuestra mente y nuestro corazón la imagen de tu Hijo crucificado en ese acto supremo de amor, con el que ha quebrantado la amargura y el sinsentido del dolor, convirtiéndolo en dulzura y medio indispensable de salvación y santificación, que a la constancia del dolor en nuestra vida conyugal, sepamos responder con la constancia del amor y a la intensidad del sufrimiento, con la intensidad del ofrecimiento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición con Jesús sacramentado.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendita sea tu pureza y eternamente lo será, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial majestad, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día. Y échanos tu bendición todas las horas del día. Y también las de la noche, Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que con tu vida nos ofreces una nueva vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que con amor nos ofreces la verdadera felicidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concédenos experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. Hermanos, favor de ponerse de pie para escuchar la proclamación del Evangelio. Gloria y honor a ti,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Y así sea. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentaba matar? Pues mira cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis, conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaba agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. A medida que nos vamos acercando a la Semana Santa, la Iglesia nos va presentando las lecturas que por su propia naturaleza son un poquito densas. No son aburridas, pero son densas. Ya no estamos hablando de eventos, de personas en particular, sino de frases, de comportamientos. Y el evangelista que nos presenta a la Iglesia, precisamente San Juan, que inclusive cuando uno estudia escrituras a un nivel académico, lo estudiamos aparte. Cuando uno estudia teología, especialmente Sagradas Escrituras, uno estudia a los tres, los famosos tres sinópticos. Le llaman sinópticos porque si usted los pone a los tres y hace un cuadro sinóptico, verán que tienen un estilo muy parecido y una secuencia de eventos que casi los tres relatan de la misma manera o parecidamente. Por eso, como puede hacer un cuadro, se llaman los sinópticos. Pero aparte se estudia a San Juan, porque a diferencia de Marcos, Mateo y Lucas, que tienen una relación de eventos, en el Evangelio de Juan todo sucede como si fuera un día, un día. Y ese día es un día donde hay una hora muy particular. Y esa frase la vamos a escuchar desde el momento en que comienza el Evangelio de Juan, que no tiene recuento de la infancia. El Evangelio de Juan comienza con el prólogo y el segundo capítulo son las bodas de Caná. Porque Juan no está interesado en un recuento histórico de la vida de Cristo, sino quiere introducirnos al misterio de Cristo. Por eso es un evangelio que no es tan fácil, porque no hay mucho evento, muy poquitos eventos. Son frases, son discursos. Hay todo el evangelio del pan de vida, es bellísimo. No lo tiene Marcos, ni Mateo, ni Lucas, lo tiene Juan. Y entonces
uno ve en el momento de las bodas de Caná, es el primero, ese mujer, no ha llegado mi hora. Y uno dice, ¿qué es esa hora? Y la vas a oír repetidamente. Hoy es la última vez que la vamos a escuchar. No lo podían arrestar porque todavía no había llegado su hora. ¿Y cuál es su hora? Esta. Él va a decir, la hora en que el Hijo del Hombre va a ser levantado en lo alto y atraerá a todos hacia él. Esa es la hora. Y yo, para su propio consumo y su propia espiritualidad, leyendo un poco las Escrituras y tratando de uno entender todo esto, que no es fácil, pero sobre todo haciendo lo que hacía el Vía Crucis, que por cierto que lo escogió muy acertadamente, porque como lo decía también el Vía Crucis de los matrimonios que acabamos de hacer, decía, ya ese Vía Crucis histórico, Mel Gibson, ya pasó. Y ese es el peligro, quedarnos en el folclore religioso, que uno lo va a ver ese próximo fin de semana, cómo la gente ha creado todo un folclore religioso. Yo le llamo un turismo religioso. ¿Por qué? Porque aquí los que nos quedamos hasta 2-3 de la mañana, uno va viendo los grupos. Y hay grupos que sí vienen por espiritual, pero el otro grupo es como algo, una moda de ir a los monumentos. Y tú lo ves con la actitud que viene. Sí, cada uno entra, reza un poco, pero se ha convertido como, vamos a hacer los monumentos, vamos a hacer. Tú te das cuenta de que es más bien un folclore, una costumbre, una tradición, que una concientización de los eventos. Y ese es el gran peligro de estar tan lejos de un evento que pasó hace 2018 años y que ya más nada. Entonces, como bien dice el Vía Crucis, que me fascinó, dice, pero ese Vía Crucis se sigue dando en los matrimonios, como se sigue dando en cada persona. Cada uno de nosotros aquí tiene su Vía Crucis. Y en este Vía Crucis que todos llevamos, que no es sino nuestra propia vida, porque está unido al que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, después de haberte pedido que te niegue a sí mismo, hay un momento, hay una hora también en nuestra vida. ¿Y cuál es esa hora? La hora en que uno se convierte a Jesucristo. Yo puedo estar años en la iglesia. Yo puedo ser obispo, cura, cardenal, y no haber llegado a esa hora. No haber llegado. ¿Por qué? Porque todavía, y mi homilía de hoy está unida a la de ayer, porque es el mismo evangelio, continuación del de ayer. Yo les decía que uno ve, son 44 años de sacerdote, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Aquí tiene que haber pasado algo. Y por eso la gente escribe libros, y la gente hace research, y la gente hace, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes, matrimonios? Porque estamos en familia, en misa diaria, y los espías no vienen en misa diaria, vienen los domingos. O los sábados por la noche, los que no quieren verme a mí. Yo me pregunto, ¿qué pasó con este sacramento? Porque definitivamente, y creo que el diácono está de acuerdo conmigo, yo celebro pocas bodas, gracias a Dios, porque para mí es el sacramento más hermoso. Claro, después de la Eucaristía, pero es que el sacramento del matrimonio es algo que con eso, usando una metáfora, se voló la mente de Dios. O sea, es algo que humanamente realiza la persona. Pero ¿cómo es algo que fue tan extraordinario, que no fue abolido, no lo destruyó, ni el pecado original, el pecado original acabó con todo. El pecado original desordenó la creación entera, menos el matrimonio. Y después vino el diluvio con el que Dios limpió la tierra, porque acuérdense de la frase, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, dice, vamos a limpiar esto, y acabó. El agua cubrió el mundo conocido, menos una cosa, el matrimonio. ¿Cómo es posible que Dios no logró hacer esto y nosotros lo hemos logrado? Porque
yo creo que el matrimonio ha perdido el propósito. O sea, el Vía Crucis es una lástima que uno lo haga, porque tendríamos que estar aquí en un retiro de silencio, entonces hacer una estación y esperar media hora, que es fantástico, porque hay mucha tela para cortar, pero no tenemos ese tiempo. Pero yo había frases ahí que fueron fantásticas, ¿verdad? Porque yo creo que la cuestión es que mucha gente hoy va a casarse por la iglesia, inclusive eso de casarse sin misa, hemos hablado de eso. O sea, antiguamente la misa era de velación. De hecho, siempre era de noche. Ahora existe la misa, la boda sin misa. Eso es un derecho que ustedes tienen. Yo no lo entiendo. Porque mi matrimonio, para que sea fructífero, tiene que nacer de la Eucaristía. Por eso es que yo no concibo un matrimonio que nada más que comulgue los domingos. Los que pueden, por supuesto. Entonces, ya ahí empieza la cosa. Entonces tú ves todo el engranaje este que está alrededor del matrimonio. Entonces, yo le pregunto, ¿esto hace falta? A mí nunca me van a elegir papa porque ese día se acaba el mundo. Pero yo mi primera orden ejecutiva sería: todos los matrimonios tienen que ser sin boato, sin fray. Claro, me cuelgan ese día, me asesinan. Porque yo creo que esa mundanidad que ha rodeado el matrimonio sacramento le ha quitado el sentido de propósito. Porque se gasta mucho, aparte que es un dineral. Que después entonces se nos echa la culpa a nosotros que no me caso por la iglesia porque es muy caro. Casarse por la iglesia es gratis. La iglesia, eso, tú vienes como ustedes dos están, traen dos testigos y más nada, estar en acción de, en estado de gracia y se acabó. Toda esa cuestión, esa parafanilia, que no, eso no tiene nada que ver con la iglesia ni con el sacramento. Se trató de que era una ocasión muy hermosa de adornarlo un poco, pero no al punto que se ha convertido en ¿qué? En lo más importante. Lo más importante, que si el video, que si la fotografía, que los trajes de las damas, que los floripondios, que el video, que la fotografía, que esa. Dese cuenta que las bodas se preparan de acuerdo al día que está reservado el salón. En vez de preparar el salón, no, entonces, pero ¿qué es esto? Se perdió el propósito. No hemos cogido el matrimonio y lo hemos metido dentro del plan de Dios. Claro, porque no hay conversión. No ha llegado esa hora donde hay un encuentro, que para mí es un encuentro con un Cristo vivo, no con un Cristo doctrina, no con un Cristo tradición, no con un Cristo de compromiso y con costumbrismo, no con un Cristo de cumplimiento, no, ese no es Cristo, ese Cristo no existe, señores, no existe. Lo hemos creado nosotros para sentirnos buenos, para sentirnos cómodos, pero ese Cristo no existe porque no cambia mi vida. Y si no cambia mi vida, ese Cristo no existe porque Cristo tiene poder. Y si tiene poder, el primer poder que tiene es para cambiarme a mí de un hombre mediocre, viejo, vicioso, costumbrista, comodón, a un hombre de evangelización y un hombre que quiere ser santo. Cuando nos hemos abrazado a la mediocridad, esa es la hora. Esa es la hora con que tu hombre de Dios, tu mujer de Dios, ahí es donde empieza todo. Y es donde un matrimonio comienza a adquirir sentido. Que es lo que no hemos logrado. Por eso ustedes ven que mañana tendremos este retiro para separados y divorciados. Una población que es muy triste su realidad. Porque la mitad de los matrimonios que nos estamos haciendo no son válidos. Yo soy canonista y creo que mi formación fue excelente. Y cuando a mí me enseñaron qué cosa rinde inválido un matrimonio, mañana va a haber una exposición de esto, por eso le digo, venga, porque aunque usted esté casado sacramentalmente, es bueno que entiendan cómo es. Yo le digo, si yo aplico el derecho a los matrimonios, yo diría, mi opinión muy personal, que el 95% son inválidos.
¿Por qué? Porque no reúne las condiciones esenciales. Es como aquí varios licenciados. Para que un contrato, y esto no es un contrato, esto es una alianza, pero vamos a llevarlo al nivel de contrato, para que sea válido tiene que reunir unas condiciones. Si tú vas, yo voy a un abogado, mire, no, pero un momento, ¿esto qué pasó? Este incumplimiento de esta condición rinde inválido el contrato. ¿Es correcto, licenciado? Bueno, entonces, claro, ¿qué cosa hace la iglesia? Dice, no, pero es que aquí no hubo esto, no hubo otro, no. Es un montón de cosas. Primeramente, la gente que viene ahí a veces no sabe ni lo que está diciendo. Cuando yo los escucho, yo hasta el día de hoy me erizo, todavía yo físicamente me digo, esta gente sabrá lo que se está metiendo. Porque es que todo lo que estás diciendo te está amarrando y te está amarrando, pero no a nivel físico, no a nivel legal, te está amarrando a nivel de alma. Estás haciendo una alianza de alma. Por eso dice que son dos que se convierten en una sola carne. Esto es increíble. Pero no sabe, no sabe. Por eso yo no lo he hecho, porque no quiero crear un escándalo. Pero después que termina eso, yo he estado tentado de hacerlo eso, pero eso va a ser un escándalo que ustedes van a enterarse. Yo quería, en ese momento que dice, y por las buenas, amén, que lo dice, empieza él y termina ella. Cuando ella termina, yo voy a decir a los monaguillos, tráiganme ahora para el lavatorio de las manos. Yo soy inocente de la sangre de estos justos. He estado así, así, porque yo me doy cuenta que no saben lo que están haciendo. Porque cuando usted se escucha, usted está rindiendo para siempre y vitalmente a nivel existencial lo que usted está diciendo ahí. Y cuando yo veo estos muchachitos de 20 y pico de años que están acostumbrados a cambiarlo todo, cuando yo veo, digo, esta gente no sabe dónde está parada, pobrecito. Entonces después, la iglesia que esto, que mañana lo voy a decir, no que la iglesia que le, no, no le eches la culpa a la iglesia. La iglesia siempre, mañana lo voy a, es una charla que voy a dar porque no pudimos conseguir otra persona, soy bate de repuesto. La iglesia tiene el sacramento aquí. Y cuando tú estudias derecho, siempre la iglesia siempre va a favorecer el sacramento, siempre. Porque es que es su deber. Y tú tienes una joya, tú no la puedes, yo no te voy a poner un diamante africano de Sudáfrica, lo voy a poner en especial, jamás. Jamás va a estar en una joyería, en una tremenda caja de cristal blindado para que lo veas, porque cuesta mínimo 400 millones de dólares. Y la joyería lo va a tener como cuidado en Tiffany's en Nueva York. La iglesia va a tener aquí el matrimonio. No lo va porque es que no lo puede hacer, porque es que no es su mandato. Pero ese sacramento del cual la iglesia habla, ¿qué ha pasado con él? Yo que la gente no lo entiende. No lo entiende, porque no hay conversión, la hora no llegó. Y si la hora no me llegó a mí en mi vida, yo no voy a entender. No hablemos de cura, porque nunca he querido abrir esta gaveta porque está llena de la cucarachita floridiana esa, que no sé cómo más sacarla. Pues la cucaracha grande, lo bueno que tiene es que tú la matas fácil. Pero esa cucarachita que hasta se le mete uno en los oídos, esa es malísima. Ni 20 fumigadores. Esta gaveta está llena de cucarachitas floridianas. Y no quiero entrar por ahí, que tampoco hemos entendido. Por eso es que el cura de Ar decía, si el sacerdote meramente se diera cuenta de lo que es y de lo que hace, se moriría de un infarto. Porque tampoco nosotros hemos llegado a la hora. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que en esa hora es que todo encuentra sentido. Y por eso la liturgia de la iglesia, el Adviento, la Cuaresma, es más de lo mismo, no, un momentito, más de lo mismo para que esto lo tiene en rutina, pero no es más de lo mismo para que está creciendo en la fe. El que está llegando, y nosotros que tenemos una edad, que no hay jovencitos, nada más que los muchachos, pero fuera de eso, usted a cierta edad, así como humanamente usted sopesa algunas cosas, usted clarifica conceptos, usted tiene más responsabilidad, por lo menos usted tiene conciencia de cosas con más valía. También es la fe. Yo me doy cuenta de que esto no era, esto es más. Alguien me decía, padre, el cristianismo pesa. Digo, uf, mira si pesa que empieza en una cruz. Este es el trofeo nuestro.
Pablo dice, yo no me glorío si no es en la cruz. No dice, yo no me glorío en la tumba vacía. No, no, no. Mi glorificación, mi gloria está en la cruz. Porque es donde todo adquiere sentido. No hay amor más grande, el domingo pasado, que el que da la vida. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el momento, la hora en que usted se le abre los ojos y se le caen las escamas de los ojos, es cuando usted se da cuenta de que sin Dios no hay vida y la vida es Dios. Donde todo mi ser gira alrededor suyo. Y porque estoy en Cristo, me muevo en Cristo, soy de Cristo y existo en Cristo, todo en mí tiene como punto de referencia a Cristo. Por lo tanto, mi matrimonio es Cristo entre nosotros. Claro, ese es un momento que por eso hay gente que deja cosas y hay gente que dice, ¿pero qué pasó aquí? La explosión. Pero no es explosión de dinamita, es una explosión de amor donde usted se da cuenta que todo esto tiene que ver con el amor. Y ese amor de Dios que explota dentro de mí, baña, unge a mi pareja, que es parte de quien yo soy. Es hermosísimo. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que esto pasa cuando usted ve una boda? Cuando esté fotógrafo, mira para acá, mira para acá. Mira. Que un día el fotógrafo no va a decir a los curas, quédense aquí, que ahora yo voy a tomar la fotografía. Si uno no se pone, pero se meten aquí arriba. Y digo, pero claro, porque no estamos. La hora no ha llegado. Y yo les pregunto y se los voy a dejar. Para usted ya llegó la hora. Esa hora donde todo se ve diferente. ¿Saben que hay momentos en la vida donde esta hora se hace mucho más cercana? Lo que hemos tenido cáncer, ese momento cuando te lo dicen, tu vida cambia. Yo nunca me voy a olvidar, ¿verdad? Y aquí hay varias personas que han pasado por momentos dificilísimos. Porque tú tienes un dolorcito, una cosa. Lo mío fue tan rápido, fue tan con Pepito, que Dios me lo guarde en el cielo. Todo aquello fue tan rápido. Yo me acuerdo que fui para aquí, que el doctor Colón, que el Instituto Gastroenterológico, y hasta que me buscan una cita aquí en el asilo mutuo con un... Y yo estaba como tonto, Yo creía que era, no, una coxita, un jaleo. Yo creía que era gastritis. Y cuando yo me siento con aquel hombre, que era un cirujano de 6 pies, que había hecho una excepción, no tenía consulta, pero como yo tenía 2 médicos amigos, que tiene padrino, se bautizó y me atendió. Y se sentó, venía rápido, venía apurado. Y me dijo, bueno padre, ¿usted sabe lo que usted tiene? Digo, bueno, me dice el doctor que yo tengo una cosita. Dice, no, ninguna cosita. Él tenía el sobre con las fotografías de la colonoscopia. Dice, lo sabes. Mire, usted tiene cáncer, usted tiene 3 tumores malignos en el colon y yo no tengo que abrirlo para decirle que del 1 al 3, siendo el 3 lo más malo, usted tiene el 3. Pángana, pángana, le voy a hacer esto, le voy a cortar aquí, me lo dibuja. Yo me quedé, bueno, la pregunta mía fue, ¿cuánto tiempo me queda? Que Pepito me decía, padre, usted tiene una sangre fría. Digo, ¿no es que lo que me salió? Yo no le puedo decir eso, yo entraré con el oncólogo y después que veamos, nosotros, si usted sobrevive, así, le diremos entonces lo que hay que hacer. Yo me acuerdo que yo salí y hasta la billetera se me cayó, que menos mal lo recogió un policía y me la, pues yo estaba como, fue como cuando tú vas, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó una vez, que hay lugares donde, por eso ahora ponen calcomanías y cosas. Yo venía, fue a casa de mi hermana, que el ventanal es muy lindo, da al patio, a la piscina, y lo habían limpiado tan bien que estaba dando sol y yo camino rápido. Y yo venía, taca, 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 y he hecho así, ¡bangara! Bueno, me caí al piso, todo el mundo lo sintió. Yo no sé cómo yo no rompí el cristal, me quedé, me dio ganas de vomitar porque fue un bomba. Eso yo me acuerdo, te quedas así. Ya después que pasa, en el caso mío un milagro eucarístico, pero me contaron, yo tengo 3 pies menos de intestino. Ustedes pueden esperar, yo no. Porque ustedes lo tienen así, yo lo tengo así. Y yo fue una hora muy decisiva en mi vida porque yo vi la muerte que pasó así. Me rozó. Y tengo un tajo aquí para decirme, te toreé, pero no te clavé los cuernos. Que eso tendrá que llegar. Momentos en que Dios te dice, oye,
no estés en bobería, que esto se acabe en un momento. Y ayer hay una noticia, y hay más muertos en el puente que se cayó en Miami. Ese puente está a 7 cuadras de mi casa. Mi sobrina trabaja en esa universidad. Esa universidad está frente a una parroquia que es mi parroquia de Miami. Yo paso por ahí, mi hermana todos los días pasa por ahí. Esa es la calle 8 de Miami, eso está repleto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a construir en el verano ese puente que se había inaugurado este sábado. La gente que le cayó el puente encima jamás pensó que en Estados Unidos, porque esto no es Nicaragua, esto no es Bolivia, esto es United States, donde todo es tan fantástico. Nadie pensó que en la calle 8 de Miami te iba a caer un puente encima. Y una vez más le digo que usted cree, ay, pero la gente ni estaban enfermos, ni tenían vejez, nada. Estaban en su coche, sabrá Dios a dónde iban o dónde venían. Ese es un lugar lleno de turistas, de estudiantes. Es una universidad inmensa. Es una de las universidades más prometedoras en los Estados Unidos. Yo la vi crecer, es preciosa, por cierto. Mis sobrinas son graduadas de esa universidad. Y mi sobrina es parte de esa facultad. Y dice, cuando tú ves ese, y todavía están sacando muertos porque todavía no ha sacado a todo el mundo. ¿Y qué dice todo esto? Para esa gente que iba conduciendo, llegó su hora. Y el tema de la convivencia de este año completo se llama Estén despiertos y vigilantes porque no saben ¿cuándo será la hora? ¿Y cuándo es tu hora? Yo creo que la idea era que yo descubriera mi hora antes de cerrar los ojos en este mundo. Que yo encontrara el sentido de mi ser. ¿Por qué estuve aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para trabajar, criar muchachos, hacer dinero? Usted entonces cayó en la trampa, usted no ha encontrado su hora. ¿Para casarme? Pero con ella encontré mi hora, porque ustedes son privilegiados. Yo no lo tengo. Yo lo tengo que hacer con Cristo en todo ese mundo espiritual. Pero ustedes tienen físicamente una persona. Porque mi cónyuge, esa es la belleza del matrimonio. Que en ella me ayuda y yo la ayudo a encontrar nuestra hora. Porque la mía es la de ella y la de ella es la mía. Ustedes tienen un privilegio que no tiene todo el mundo. Y qué desgracia cuando en vez de habernos encontrado, terminamos desconocidos sin saber quién éramos. El matrimonio es una manera excelente para encontrar la hora. Para nosotros es otro tipo. Pero antes de irnos, teníamos que encontrar la hora del encuentro con quién, con Él. Que le da sentido a nuestra existencia humana. Que uno se deja de tonterías, de bobadas. Perdone la expresión de pendejadas, como dice la gente de la calle aquí. Usted dice, pero acá, ¿qué es esto? Desgraciadamente perdemos mucho tiempo. Hay gente que pierde toda la vida y no encuentra su vocación cristiana, no encuentra el sentido de tener a Cristo como centro y punto de referencia para todo de lo que yo hago y para quién soy. Y yo le pido, porque Cristo encontró su hora. Claro, fue un momento horrible. Miren dónde encuentra la hora, ¿eh? En el momento del abandono, de la traición, del dolor humano, del rechazo, de todo lo negativo que usted puede encontrar, ahí es donde Cristo encuentra su hora. Y mucha gente, cuando ha tenido grandes golpes, cuando se le mataron el hijo, cuando perdió la casa, se dio cuenta de que todo eso era trivialidad y dice, ahora me doy cuenta de lo que vale. Y yo le pido a Dios que usted lo encuentre antes de que sea demasiado tarde, porque la hora es donde voy a ser glorificado, que era el tema de anoche. ¿Y cómo voy a hacer? Para que Dios se glorifique en mí. Que hay una canción muy bonita que cantamos muy poquito, que es glorifícate, glorifícate. ¿Y cómo Dios se glorifica en mí? Cuando Dios es todo en mí para yo ser todo para Dios. Y yo le pido mucho por los matrimonios y por todo el mundo. Pues yo creo que eso es el puntito neurálgico que no tiene la iglesia. La gente tiene la iglesia, pero
si ustedes ven cómo tratamos la Eucaristía, tenemos unos problemas muy fuertes de cucarachitas floridianas. No queremos, déjalo ahí, déjalo ahí. Claro, porque si metemos mano, aquí todo el mundo tiene que caer de rodillas y le perdona a tu pueblo, Señor, porque esto lo hemos transformado en algo que no es tuyo. Y por eso usted ve que están las crisis matrimoniales. Fíjese que todo el mundo actual está en crisis. Todo, económica, política, de salud. Todos los días hay una crisis. Pero ¿por qué estamos en crisis? Porque no hemos aprendido a vivir. Si vivir es tan sencillo. Porque no tenemos nada que dé luz para que yo pueda ver la vida que estoy viendo y saber que esta vida no es la que es. Y eso es lo que se llama conversión. Cuando usted empieza a mirar esto a través de los ojos de Jesús. Yo le pido mucho por ustedes y por mí, por el clero y por todo el mundo. Porque el mundo necesita hombres y mujeres que se den para que el mundo tenga luz a través de la glorificación de Cristo en nuestras vidas. Yo no sé sino qué va a pasar aquí. Porque el mundo está enfermito, estamos mal. La gente todavía no ha entendido, la iglesia seguimos haciendo cosas y cosas. Y yo digo, pero ¿para qué más reuniones y para qué más cosas? Claro, como le decía el otro día, ya que me dijo, ay Willy, tú tienes unas cosas. Digo, tenemos que justificar el salario. Y como hay que justificar el salario, pues vamos a hacer más meetings y más reuniones y más cosas. Pero si ya todo el mundo lo sabe, lo que usted tiene que hacer. Si usted sabe que usted tiene entre más, ir a la iglesia. Pero ¿para qué usted va a la iglesia? Si muchas veces cuando usted sale de ahí, usted hace así, mira, y suelta a la iglesia. Porque si nosotros nos hubiéramos llevado a la iglesia aquí, nuestras legislaciones, nuestras costumbres, nuestra conducta, nuestra manera de vivir y ser, serían completamente diferentes. Eso de que soy una persona aquí y otra allá afuera, aquí hay un cortocircuito. O esto es mentira o usted es un falso. No hay otra cosa. Tiene que haber una relevancia, tiene que haber una coherencia entre lo que se dice aquí y yo comulgo y lo que yo soy allá afuera. Y yo qué triste, porque uno oye unas cosas y digo, Dios mío, ¿qué pasó? Y vas a escuchar que dice, ¿qué pasó? Que ustedes un día decidieron hacer lo que ustedes les daba la gana. Y no funciona así. Tienen que hacer la voluntad de Dios, así como a mí me tocó hacerla. Y por eso yo fui a la cruz, porque era la voluntad de mi Padre. Y mientras la iglesia no haga la voluntad de Dios, esto no va para ningún lado. Haremos cositas, por ejemplo, estuvo con mula, pero esto no es, señores, no es. Y los matrimonios, ustedes tienen un peso. Ustedes son el futuro de la humanidad. Ustedes son los que crean familia. ¿Qué familia estamos creando? Porque cuando yo tengo mami y papi son mi punto de referencia. ¿Qué clase de papá tengo yo? ¿Qué clase de mamá tengo yo? Y yo que trabajo con sus hijos. Usted sabe, estaba hablando con los de la catequesis. Y con esto quiero terminar porque es que son tantas cosas. ¿Cómo es posible que a mí me llamen los papás? Lo llaman a Giovanna y a José porque son los coordinadores de la catequesis. Por favor, dígale esto a mi hijo. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo le diga a tu hijo? ¿Dónde tú estás? A mí no me hacen caso. ¿Hello? Menos me van a hacer a mí que soy el cura. No hay autoridad. Porque los padres en algún momento claudicaron su autoridad. Porque ustedes empezaron a decirle a sus hijos que ustedes eran sus panas. Mis padres que fueron excelentes nunca fueron mis panas. Mi papá siempre fue mi papá y mi mamá siempre fue mi mamá. Porque ¿saben qué? Cuando ustedes hicieron lo que hicieron ahí, a ustedes le dieron una autoridad para ejercerla en nombre de Dios. Ni se presta ni se claudica, es suya. Ni la tengo yo, ni la tiene la maestra, la tienen ustedes. ¿Qué ustedes hacen con ella? Ahí vemos, porque algunos la claudicaron.
Y no porque yo no quiero regañarle. No, no es regañar a tu hijo. Es que nadie mejor que tú puedes corregir a tu hijo. No equivoque el regaño con corrección. Y si mi padre no me corrige, ¿quién me va a corregir? La vida duele mucho más. La vida que la corrección de mi papá. ¿Y por qué llegamos aquí? Porque los papás perdieron el sentido de lo que son. Ustedes son educadores. Se lo dijeron el día que bautizaron sus hijos. Padre, ustedes son los primeros educadores en la fe. ¿Qué pasa? El otro día de video y de cosas y de jaleo, no están poniendo atención. Pero no es culpa de ustedes, es que nosotros como padres hemos claudicado nuestra autoridad. No queremos que ustedes se enchismen, porque si ustedes se enchisman, se van para otra parroquia y baja la colecta. Como les he dicho, si el perro no ladra, cómprate un peluche. Y estos perros ya no ladran, porque hemos claudicado nuestra autoridad. Pero hay un problema, esta autoridad yo no la puedo claudicar porque no es mía. A mí me la dieron para ejercerle el nombre de quien me la dio. Es precioso, esto está hecho perfecto. Lo creo Dios que es perfecto. ¿Cómo usted lo está haciendo? That's your problem. Pero yo espero que en algún momento de su vida, ojalá, antes de que usted cierre los ojos, que usted haya encontrado su hora, la hora en que encontraste a quien es la verdad iluminó tu vida, y esa verdad te hizo libre para Dios. Amén. Ahora, hermanos, presentémosle al Señor nuestras peticiones. A Jesús, que dio su vida por nosotros y nos recrea con su gracia y su palabra cada vez que celebramos el misterio de nuestra redención, oremos con auténtica confianza y digamos con fuerza y convencimiento: Jesús, sálvanos. Jesús, sálvanos. De la división entre los cristianos y entre las iglesias, de la soberbia y del pecado, Jesús, sálvanos. De las guerras fratricidas, del rencor y de las injusticias, Jesús, sálvanos. De la desconfianza, de la despreocupación y de la superficialidad. Jesús, sálvanos. De una vida aburguesada, materialista, sin compromisos estables ni valores eternos. Jesús, sálvanos. De la mediocridad, del olvido de Dios y de la indiferencia. Jesús, sálvanos. De la rutina en la celebración de los misterios de nuestra salvación y de la tentación de creernos superiores a los demás. Jesús, sálvanos. Por nuestros enfermos, Ivón de Jesús, Migdalia Santiago, Hilda Rodríguez, Jacinto Torres, en acción en una petición de la familia Rodríguez, Prinero Payajo, y en acción de gracias de la Divina Misericordia, de la familia Ocasio, y por todas sus intenciones, especialmente por todos los matrimonios que configura el Ministerio Cará, roguemos al Señor. Jesús, sálvanos. Por todos los parejas, personas que van a estar en el retiro de mañana, para que todos los que vengamos, estemos aquí, aprendamos y podamos ayudarnos y ayudar, para que sea un día de conocimiento, de aprendizaje y sobre todo de concientización frente a un hecho que es parte del diario vivir, donde hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta cosa que muchas veces se guarda y no se procesa, para que sea un día productivo donde Dios se glorifique. Roguemos al Señor. Jesús, sálvanos. Por el eterno descanso de Rafael Martínez, Tommy González, Jaime Marrero, Leonardo Paneflex, Jorge Alonso, Manuel Tirado, Antonia Ponte, Gladys Rivera, por el padre también, padre cubano que murió de la diócesis del Monseñor Arturo,
por las almas del purgatorio, Antonio Emiliano y la doctora Mercy Soto, y por Luis Castro Febo, y también por todas estas personas que solo Dios sabe cuál era su estado espiritual cuando murieron. O sea, personas, muchas de ellas a lo mejor ni salieron de la casa ni pensando en Dios, y se encontraron de frente a Dios. Cuando uno sale así correteando y de pronto te cayó un puente encima, no nos damos cuenta de que esta vida es tan frágil, que uno se puede morir en cualquier momento, por las personas que estaban preparadas para que disfruten del cielo y por los que no estaban preparados para que Dios tenga misericordia de ellos. Oremos al Señor. Jesús, sálvanos. Padre, que quisiste darnos tu salvación y que eres el consuelo en nuestra peregrinación hacia ti, escucha nuestras súplicas y haznos penetrar en los misterios de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor que bendiga esta ofrenda de los viernes, con los cuales nosotros pagamos el guardia que cuida nuestros predios, para que podamos tener un santuario eucarístico donde podamos encontrarnos a cualquier hora con el Cristo vivo, el que siempre nos recibe. Que el Señor les bendiga y les regrese en bendiciones su aportación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu nombre, glorifícate, 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 por tu nombre, glorifícate. Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, te pedimos que, purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos nos haga llegar hasta ti interiormente limpios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro.
Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria reunidos, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos: Rafael, Tommy, Jaime, Leonardo, Jorge, Manuel, Anthony, Gladys, Antonio, la doctora Mercy, Luis y el padre José de Jesús, y por las benditas almas del purgatorio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Tomado de la mano, Jesús, yo voy. A donde Él va.
Oremos. Concédenos, Padre, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, recibamos en nuestro corazón la vida de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Dirige tu mirada sobre tus servidores, Señor, y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Lo primero, decirles que la oficina estará abierta para las personas que están registrándose todavía para el retiro de mañana. Pidan mucho por ese retiro. Es un retiro que ha dado mucho trabajo, mucho trabajo. Esta es una población que en los últimos años se ha tomado mucha conciencia de ello. Es una población que ha crecido mucho. Antiguamente no había tanto divorcio, quizás había mucha cosa oculta, pero no había tampoco tanto. Ahora han disminuido un poquito porque ya la gente no se casa, no es que no haya divorcio. Y entonces pues, vivir juntos, pues se separan, y por eso un divorcio de separados, divorciados y separados. Hay mucho dolor, hay muchas personas que siguen, pero no tienen solucionado, por eso es muy importante. Toda la mañana, yo hablé con Aidita, ella es una mujer que sabe, tiene mucha gente en su cuidado, y hay mucho dolor porque hay mucha gente que hay años que pasaron, pero no lo han solucionado. Y ustedes saben lo que pasa cuando una comida se deja mucho tiempo ahí en la nevera y no se empieza a podrirse, y después adquiere un mal olor horrible, está podrida. Hay muchas cosas que se pudren en el corazón y no es buena. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que los hermanos que vengan, pues que saquen algo productivo de este retiro. Y también, lo hago mucho hincapié a los matrimonios, especialmente que están ministrando, que vengan y se informen. Mañana vamos a estar hablando en la tarde. La primera charla por la tarde es la situación del divorcio de separado en la iglesia, hoy en día. Y segundo, todo el proceso de anulación. Todavía en la iglesia yo diría que un 75%, siendo conservador, del católico o sabe muy poco, o lo que sabe no es suficiente, o lo que sabe es totalmente errado. Muy poquitos están al tanto de lo que ha pasado. El Papa Francisco,
creo que fue este año pasado, hizo una serie de modificaciones, no en la doctrina, sino en el proceso. Todo se ha quedado igual, las causales, pero cómo se hacía, ahora está totalmente. Hay causales que le dan al obispo hoy, perdón, no causales. Hay momentos en que la iglesia, por orden del Papa, le da permiso o potestad, más que permiso o potestad, a los obispos diocesanos, que una vez visto las pruebas, puede dar la anulación inmediatamente. Y en muchos casos que tú lo ves que es obvio. Hay una cosita todavía ahí que a lo mejor, porque yo siempre lo he creído, que nosotros los párrocos debíamos tener eso, porque nadie los conoce mejor que nosotros. Y ahí él está, pues el Papa es muy... ¿No ves que el Papa fue cura párroco en Buenos Aires y sabe muchas cosas de la calle? Y él le dijo a los obispos, ustedes tienen que ayudar a esta gente. Y yo sé que aquí los gente el que viene a estar aquí es el vicario judicial, el presidente del tribunal eclesiástico de la arquidiócesis. Que pues vemos lo mismo, somos amigos, ¿cómo no, Willy? O sea, aprovechenme, porque mucha gente que viene aquí es por amistad. Entonces, aunque usted no esté en esa situación, para que usted pueda, porque nosotros no podemos, no, yo no estoy divorciado, y tú no tienes una sobrina, un amigo, un hermano, un cuñado que esté divorciado. ¿Y qué tú le vas a decir? Las buenas intenciones no son suficientes. Voy a rezar por ti. Sí, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Dame un camino, dime que algo, porque por eso la gente se mete en la religión esa nueva del Dios del espagueti volador. Porque ¿para qué? No, y ahí la iglesia existe unos mecanismos. Aquí en la parroquia, que yo recuerde, por lo menos hemos tenido 12 personas con su anulación, 12. Pero se tomaron y tenemos dos personas, Wanda, que está en magnífica, ha hecho una labor. Tenemos gente que aquí hemos mandado para eso. O sea que también usted. Así que, y también los que están adoptando. Nos faltan 3 adoptaciones para tener las 100 personas primeras de los deambulantes. Yo estoy muy contento, porque eso con lo de los colegios, yo creo que los 303 están cubiertos. Así que 3 nos hacen falta. Tenemos 97. ¿No? ¿No? Sí, 27, 98. Tenemos los primeros 100. Y lo otro es que hoy, aquí afuera, ya la gente de la liturgia, que va a hacer ese famoso brunch, ¿te acuerdas que eso lo voy a refrescar? Ellos están haciendo una preventa, van a estar en los kioscos. De todas las maneras, eso va a ser este domingo, no el domingo de Ramos. Y hoy tenemos la venta, que todo esto está haciendo Profundos de la Convivencia. Y esto va a ser, es el Ministerio Sarepta, le agradezco mucho, que han tomado este empeño para todos los viernes. Tienen crema de yautía y arepas de bacalao. Entonces las frituras a capurria de jueyes, de bacalao, y todos los pastelillos con todas las cosas que son de marisco, de bacalao, camarones, salmón, queso, queso con guayaba, y todo lo que las aproveche. Hermanos, quedemos en paz. Y hoy le entregamos la Virgen de Rosario de Fátima y la actora sacerdote. ¿A quién? Gladys González. Gladys González. González Gladys. Acuérdense que esto usted lo puede llevar a su casa y la puede con su familia. Si no la han tenido, se meten los matrimonios.